Otro artista que ha consagrado su vida a la música y con gusto es Rafael. Como Julio, el cariño del público es su alimento. Lo mismo le tiran flores que servilletas, que en México es prueba de mucho amor. Al igual que ocurrió con Julio Iglesias, le llegó la fama tras ganar el Festival de Benidorm. Y de ahí, a la Champions. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Y no una, sino dos veces. Al año siguiente, repitió. Que nos importa. Quedó en sexta y séptima posición. Él ya tenía claro que si queríamos ganar en Eurovisión había que cambiar de idioma, porque nadie entendía el español. Y entonces digo, pues nunca se ganará mientras no sea una canción que no tenga apenas letra y diga mucho la 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 la. Provocación en tu cuerpo y queriendo provocación. Eurovisión lanzó su carrera por toda Europa. Hoy es un mito de la canción española que tiene su propio museo, un disco de uranio y que 50 años después sigue abarrotando aforos. ¡Qué bestia! ¿Cuándo te retiras? ¿Y de qué vas a comer tú y mis hijos? También, ¿verdad? Ese hombre, ¿cuándo me retiro yo?